Les voy a contar qué me pasa a mí cuando yo voy mi chica a ver. Yo voy al sofá y ella también, y yo le digo, yo soy un hombre, I spell M. Buenas noches, amigos. Nuevamente acá en Vinilos en el Aire. Son las 8:20 y hoy día tenemos un super programón. Está, bueno, aparte de muchos discos, tenemos la presencia de Chino Haman. Acá está Chino. Chino, saludos. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Chino, muchas gracias por la invitación. Va a estar tocando unos temas con nosotros. Va a estar conversando sobre los proyectos que tiene, lo que va a hacer, las tocadas que se le vienen. Y bueno, pues va a tocar en vivo, obviamente, los temas de Haman y la Luna, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es su último proyecto, Haman y la Luna. Y bueno, pues los dejamos acá con algo más de la banda Los Comandos. Ella también, cuando ella fuma, me hace el amor y es muy feliz. Yo soy un hombre.
Francisco, llamada Mystic Tide. Y el tema, tú sabes que es verdad. Antes estábamos con algo de 3 AM de Chino Burga. Lo voy a invitar. Hablando de Chino Burga, el señor Burga tiene una. Tiene un local, ¿no es cierto? Un super local que se llama Drone. Va a ser una fiesta de vinilos este sábado. Y ahora que va a empezar su fiesta de vinilos, que DJs de música dark, muy interesante, está haciendo la oferta de que a los que nos llamen al teléfono de la radio al 975-177-313, va a invitar dos shots de whisky. Ya saben, solamente tienen que llamar, hacer una pregunta a mí o al señor Hammond, y dejar sus datos, ¿no? Dejar su DNI, y bueno, nos metemos a un sorteo, ¿no? A quienes salgan ganadores, obviamente le vamos a pasar la voz, ¿ok? Bueno, vamos a seguir con Francesco Olivera. Ya. Saludos, hermano. Espero que te guste el programa, espero que te guste la música, espero que te guste el Chino Hammond. Ahora quiero darle un saludo al señor Hammond. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Paul? Muchas gracias por... De nada, imagínate. Bueno, Hammond ya lleva años, ¿no? Acá en tocando, ¿no? Sí, ¿desde cuándo? ¿Cuándo te iniciaste? 95. ¿Cómo fue que iniciaste? No, yo toco música desde niño. ¿Toca música desde niño? Estudié guitarra desde los 7 años. Ah, man, y ya para los 13, 14 ya quería tocar, ¿no? Entonces, ya querías tocar. Sí, entonces 95, 96... Toqué en kermeses de colegios, toqué en el primer Rock in Bembos que hubo de bandas de colegios. ¿Ah, sí? Sí, uno en la mesa cuando te servían había un tapete con las fotos, salíamos ahí. ¿Y qué tocaste ahí? ¿Un cover de algo? No, tocábamos ahí, eran propias. Al principio en el Rock in Bembos eran propias. ¿Y como qué sonabas? La banda se llamaba Coche Bomba, era así como metal, ¿no? ¿Metal? Sí. Mira, interesante. ¿Entraste con el metal? Sí, desde chivolo me escuché mucho hard rock. Mis padres eran muy rockeros. O sea, mi madre y mi padre escuchaban Deep Purple en la casa, o sea, Pink Floyd. Eso era lo normal que se escuchaba, y yo escuchaba de los 80s en adelante. Luego me empezó a gustar más lo antiguo también. Y dime, ¿cómo es que ya llegas ya a dedicarte de verdad entero por la música? O sea, al comienzo me imagino que era pues un gusto ligero, juvenil, pero ya para hacerte de como artista musical. En el 2001 me fui a vivir a Estados Unidos con mi familia. Nos fuimos un tiempo y trabajé todo, pero mi enfoque era, si estaba allá, era ya dedicarme a la música, ¿no? Allá debes haber visto buenas bandas. Sí, y también vi muchas buenas. Visité, me hice amigo de unos patas que en una tienda de instrumentos daban clases. Y eran profesores de música, y ahí aprendí también bastante, ¿no? Caí ahí, antes del internet y estas cosas, la gente, o sea, ya había internet, pero no había redes sociales, la gente frecuentaba pues tiendas, ¿no? Frecuentabas librerías, ¿no? Entonces, muchos amigos, mucha gente la ha hecho en locales, así, buscando intereses comunes, ¿no? Ah, mira, y volviste, de hecho, cargado con ideas... Sí, con experiencia. ¿Algún instrumento también volviste, me imagino? Sí, claro, allá compré todo el arsenal. O sea, allá lavaba platos y lo gastaba en maquinaria, ¿no? O sea, de hecho, cuando llegaste acá, más o menos fresquito para innovar cosas. Empecé con Viajeros antes de irme, en el año 2000, y ya cuando regresé con cosas para hacer que Viajeros camine. Ah, mira, ve. Entonces, eso es 2001, 2002, por ahí. Ya. O sea, me quedé. Mis padres sí se quedaron 10 años en Estados Unidos. Yo iba y venía. ¿Y Viajeros qué hacía? ¿Música para viajar? Sí, psicodélica, electrónica. ¿Electrónica? Sí, era una banda de canciones, pero en ese momento que ha sido del 2000 al. Era mucho. Esa fusión que hubo a finales de los 90, principios de los 2000 es de electrónica con rock, ¿no? Mira. Tuvo bastante. Y en el 2006-2007 sacamos un disco que le fue muy bien a nivel ventas y a nivel... ¿Ah, sí? ¿Con qué sello? ¿Dónde grabaron? No, todo lo he sacado siempre yo. Excelente. Como nave nodriza, ¿no? Lo que me ha traído pros y contras fuertes, ¿no? O sea,
Pero fue así, y en esa época aún se vendían CDs así, entonces como que viví un par de años de ese disco. Bueno, vamos a continuar con Hammond, pero antes vamos a escuchar algo de Roy Harper. Esto es En el tiempo del agua. Esto es Vinilos en el aire. No se olviden, llamen. All over it is open time for to shine, full of wine, full of wine, in the time of water. Time of water.
Vinilos en el Aire, ya son las 8:42. Bueno, Chino, aparte de todo lo que has logrado musicalmente, también te has metido a hacer los videos, ¿no es cierto? Sí, claro, para los discos siempre hubieron videos. ¿Cuál fue tu primera experiencia con videos? Solamente, bueno, grabaciones en vivo, me imagino. Sí, claro, ya. VHS, desde el VHS, ¿no? ¿Desde VHS? Sí, tuve algunas, de chico tuve algunas experiencias con edición de video en VHS. Ah, mira. Algo que me vaciló. Y desde ahí, pero más me he dedicado a la edición de audio. Edición de audio. Sí, más como mi trabajo de edición de audio, como cosas, musicalización. ¿Y tienes por ahí algún video de...? O sea, uno de tus primeros trabajos ya, pero como video, el, ¿no? El video de Vista Panorámica de Viajeros. Vista Panorámica con sí, Viajeros. Sí, que fue el 2007, ese video. El disco de Viajeros quedó entre los 5 del comercio alternativo. Ah, mira. Año. ¿Y sí, era alternativo? Y sí, porque era electrónico y era psicodélico, no era muy clasificable en una sola cosa, ¿no? Ah, ya. Entonces, pero... Claro, no era alternativo si lo ves como alternativo Nirvana. La música alternativa, ¿no? Claro. No, es alternativo de que sean cosas no mainstream, ¿no? Ah, mira. Pero, y bueno, lo hicimos a muy bajo costo. Realmente todos los videos han sido hechos a un costo, pues, bueno, propio, ¿no? Claro. O sea, autogestión. Autogestión al mango, pero salió algo simpático. Y estoy haciendo un video ahorita justamente, pero ya con un poco más de... profesionalismo para el nuevo disco que va a salir. A ver, ¿cómo se llama la canción que vamos a ver? Ahorita. Sí. Vista Panorámica. Vista Panorámica. Esto es Chino Jama con Viajeros. Eso no es. Ah, ya. Está sonando otra cosa. Panorámica, todo el día. Panorámica.
Excelente. ¿Cuánto tiempo te tomó la grabación? ¿Del video? Una noche. ¿Una noche? Sí, pero full. ¿Full? Sí, con amigos, todo. ¿Amigos todo? Con amigos, sí. Bacán, o sea, bastante hecho a la mano, ¿no? ¿Tú qué hiciste ahí? ¿Tú, cámara? No. ¿Tú solamente tocas? Sí, pero también conseguir las cosas, armar el los lásers, eso lo hicimos con mi amigo que produjo el video, ¿no? Maya, hicimos bien. Bastante eso y la alucinada de cómo se tenía que ver, ¿no? ¿Estamos hablando de qué año ahí? El 2007. Ah, mira, interesante. Ese disco salió el 2007, sí, el 2007 oficialmente salió, bueno. Pero se grabó el 2006. ¿Hay algún...? ¿Continuamos con videos, me imagino? ¿O continuamos contigo? Bueno, creo que te toca ahora algo de... Algo demostrar algo, actual, tocar algo. Sí. Algo actual. Tenemos en el programa de Radio X Web un escenario simpático y van a ver a tocar al chino, van a ver un show de luces muy simpático. Y bueno, ¿qué nos vas a tocar ahora? ¿Algún material de...? Ahora el primer disco de Hamán y la Luna, que es del 2013... quedó cuarto en los 100 mejores del año según el peruano. Ah, mira, y excelente. Le fue muy bien ese disco y una canción que a un amigo le gusta, que está organizando una fiesta el 23 donde voy a tocar, voy a pasar como DJ, que se llama Dopamina. Dopamina. Que lo busquen en Facebook, Dopamina, el evento Dopamina, sí. y a mi amigo sé que le gusta esa canción. A ver, aquí lo dejamos con Chino Hamán y... Esta canción se llama Es más fácil perdonar. Es más fácil perdonar. Esto es Vinilos en el Aire, llamen. Necesito descansar, hacerme uno con el mar y explorar el infinito. El tiempo se ha acabado, date cuenta, has despertado en el otro lado del tiempo. Es más fácil perdonar imposible es escapar Es más fácil perdonar imposible es escapar. Se está moviendo, tengo que ser como el viento y pensar acorde a lo que siento. No hay nada más que hoy, mientras pienso dónde estoy, siento cómo todo va muriendo. Es más fácil perdonar imposible es escapar
bien, excelente. Muchas gracias. Acá tenemos algunos saludos. Francesco Olivera dice que quiere que hagan un review de Blur. Se cumplen 20 años. No sabe la cantidad de discos y grupos que cumplen años ahora. De hecho, todos, pues. Casi todos. De hecho, todos sí, cumplen. Pues. Sí, o sea, olvídate, es un montón. Así que, gusto, nomás son 50 años. Ya imagínense, a partir de todos hay un montón. Juan Urdanibia dice paleta. ¿Qué significa eso? Ni. Juan Núñez, que nos está viendo, saludos para Juan. Renzo Sánchez, vamos chinos, saludos campeón. Ah, Renzo Sánchez es un... Renzo Sánchez que estuvo acá con nosotros presentando, bueno, conversando sobre el material, bueno, ya van a venir a tocar. Sí, Renzo lo máximo. Oye, excelente, excelente el tema, gracias. Pero de hecho esto debe tener bastantes partes electrónicas, ¿ah? Sí, sí, tiene banda, tiene sintetizadores, tiene, o sea, claro. Esto es lo más reducido... En claro. Esqueleto, de hecho no tiene ninguno de los arreglos. De hecho tengo un problema muy grande con el tema de los arreglos. No, a mí me encanta a veces traer y meter un poco en problemas a bandas que son muy muy eléctricas y hacer sus versiones acústicas, sí. Y pero tienen otro feeling. Es otro, o sea, feeling. Otro feeling, es muy, a mí me gusta mucho. Y es como la canción en esqueleto. Es como, claro, esqueleto. Es como la canción en esqueleto, así. A veces si hay esqueleto, huesos hermosos. Hay huesos, hay huesos. Excelente. ¿Tienes algún ahí? ¿Este es uno de tus temas que va a abrir el disco? ¿Este es no, tema? Ese fue el disco anterior. Uno del disco nuevo. Uno suave, pues ya que estamos acá. O uno suave. A ver, ¿cómo se llama? Este se llama Oscuro. Oscuro, sí. Ahí va. Descanso ni dormir. Dejé la puerta abierta nunca pude salir. Profundo. El cielo se abre. Arriba, no vengas para abajo, no tiene futuro. Bravo, excelente. Gracias. Estaba acá regulando a ver qué ponía Tenemos un problema de luces, pero ya se arregló, no se preocupe. Estamos en novedad acá estamos cada vez innovando para sacar un mejor programa. Dime, es un tema lento. Sí, ahorita la mayoría de cosas que estoy... o sea, en el disco hay algunas canciones, pero ninguna, digamos, es rápida. De hecho, no
No estoy actualmente escuchando música muy rápida. ¿Por qué? ¿Estás en una etapa? Creo que estoy viejo. Porque me cansa. No. Porque me cansa bailar. ¿Cómo va a ser? O sea, ya me cansa bailar. Ya, ya. Me cansa bailar. Sí, ya quiero escuchar cosas relajadas. En el escenario te cansa. No, bailar. No. De verdad no. De verdad más por un tema de que el feeling está más por ahí, más relajado, más bien. Más quieto, claro. Más tranquilo. Bueno, desde el nombre de la banda y la luna. ¿Y por qué la luna? Porque en varias canciones aparecen elementos como el mar, la luna, y es como que estuvieran en diferentes posiciones. Ya. Y simplemente siento una conexión muy grande con esas cosas. ¿Podemos esperar un disco bien oscuro, nocturno? Ese disco es bien oscuro a su manera. O sea, no es oscuro de ser tétrico, tan tenebroso. Tal vez es más de un lado de emociones un poco más profundas y de un poco rebuscadas. De rebuscadas, sí. ¿Romántico tal vez también? Al revés. Es como de falta de fe. Ah, mira. En el amor. Hay mucha falta de fe en el amor, más bueno, bien. Porque al revés. Generalmente, pues la luna está relacionada con. Con las emociones fuertes. Con las emociones. Claro, el movimiento de las mareas. El movimiento. Claro, o sea, la gravedad, ¿no? Sí. Y todo lo que. Bueno, te voy a dar un descansito mientras preparas algo, porque quiero ponerle un disco con la banda Magic Ship. El tema se llama. Mira, ve. El sol en la ciudad. Aquí espero que es todo lo contrario a lo que está diciendo, pero para que te des un respiro ahí me vas a poner algo ya de lo que es el disco propiamente, ¿ya? Ya. Ok, estoy viniendo en el aire, lo dejo con Magic Ship. Yeah.
bueno, volvemos acá. Estuvimos con Julie Driscoll y Brian Auger. Es un clásico, ¿no? Anteriormente estábamos pues con Magic Chip y estuvimos con la canción La Trampa, así se llama la canción, La Trampa. Espero que no haya trampas ahí en tu camino, amigo. Espero que en la vida de nadie. Son las 9:07 y bueno, acá es un jolgorio. Mando saludos a José Rosberg, está viendo el programa. Gracias, hermano. El grupo se llama Hammond y la Luna. O sea, Hammond soy yo como en general, porque también hago cosas electrónicas. Bueno, mejor dime, porque tú eres el dictador. El dictador, de la... Sí, listo. O sea, es la verdad. Y la Luna son los pobres. La Luna es la banda, y que ha ido variando de gente justamente por lo insoportable que el pobre va a ser. Actualmente estoy coordinando para poder tocar el disco nuevo con Antonio Olivera, con Sandro Torres, que tocó el bajo en el disco realmente también y que ha sido parte de la banda, y con Gustavo Villegas acabo de quedar para empezar a chequear, ¿no? Estoy tratando de formar la banda desde... Excelente. Para poder tocar en vivo bien, ¿no? Bueno, ese es el grupo, pero sí. ¿El disco cómo se va a llamar? El disco se llama El Mar en Invierno. El Mar en Invierno, tienes mar... Tienes luna y tienes invierno. Sí, sí. No utilizo muchos elementos en las canciones que no sean naturales. Ya. O sea, no hay televisor, en Viajeros hace un poco más de eso. Pero ya no, busco que no sea así. Igual, no es bastante natural, ¿no? Fluye bastante el tema, no es tan pensado. ¿Cómo definirías el disco? O sea, ¿son canciones de amargura, de decepción? Mira, yo antes de grabarlo pensé en inventar un género de música que se llama gloom, que es una mezcla de glam rock con doom, o sea, con estar hasta las huevas. Gloom, pero gloom. Gloom suena, bueno. Gloom, pues ya, es doom con glam, bacán, ya, una cosa así. Podríamos decir que el Disintegration de The Cure podría ser el primer disco de gloom, si mira, así, ¿mañas? Y ya, tienes glam y tienes una cosa doom, largaza, lenta, súper densa, ¿mañas? Bueno, lo que vas a tocar ahora no tiene nada que ver con el gloom. Sí, claro. Va a ser algo más... Y más blusero. ¿Más blusero? Sí. Ah, ya, perfecto. Más bien, que va a ser algo más es bien hardcore. Gloom, es bien gloom. Ah, un tema gloom. Sí, aquí lo dejo con Chino Jama. ¿Y la canción? Desierto. Desierto. Esto es Vinilos en el Aire. Caos que quedó, el día que todo se nubló, un desierto que llevo adentro. Cementerio en el centro de mi corazón.
excelente. Gracias. Pero mira, más que este, me pareció muy, ¿cómo te puedo decir? Como un ambiente así, este, muy temperamental, por momentos animoso, por momentos doliente. Sí, sí, más que nada es este, creo que es una responsabilidad de los artistas a futuro, después de una época tan grande de estupidización masiva y de obligación a la felicidad, yeah. Hacer cosas tristes ahora. Tristes. Sí, creo que porque no podemos seguir. Hasta escépticas te diría, ¿no? O sea, ¿qué significa escéptico? Escéptico, o sea, que un poco descreído, un poco de lo que es la el común de las cosas, ¿no? Que ocurren. O sea, como que la gente tiene que dejar de fingir que no está sintiendo. Claro, o sea, generalmente es una felicidad este de Facebook. Es una felicidad así, ¿no? Entonces, externa, ¿no? Entonces no hay mucho interés en eso. Tampoco soy de. A mí, yo la música que escucho todo tipo de música, pero me interesa mucho lo que dice. Muchas veces las cosas muy felices no dicen cosas muy, muy, muy ciertas o muy coherentes, ¿no? A propósito de eso, ¿tú tienes este en este disco algunos pasajes largos que sean instrumentales? Sí, claro, claro. Ahorita he resumido bastante los temas para poder tocarlos así en formato, pero sí, no, hay bastante instrumental. O sea, hay bastantes solos de guitarra, hay bastantes sintetizadores. No hay tanta electrónica programada, es el tocada en vivo igual, como instrumento, como si fueran teclados. Hay muy poca electrónica en realidad en este nuevo disco, ¿no? Es más un disco de canciones. Me parece excelente. Bueno, son ya las 9:15, antes estamos ya con un poco del tiempo, pero sin embargo quiero que me digas qué se viene ahora para Hammond y la Luna. El disco quiero sacarlo antes de medio año. ¿Ya tienes ya disquera? Estoy en eso y estoy en terminar las mezclas finales, porque ha sido un proceso muy largo de mezclarlo, ha sido complicado, ha sido dificultoso, he grabado demasiados canales. Cuando grabé las cosas, lo que pasa es que pagué 18 horas de estudio continuas. Pues todo tirano quiere que las cosas sean como quieren. Pero es la primera vez que siento que lo estoy logrando. Claro, pues está bien. O sea, en los discos anteriores de canciones no termino de sentir qué es lo que quería hacer. Mira, en cambio, esta es la primera vez que siento eso y con mucho más este enfoque. ¿Tienes una fecha tentativa ya, más o menos, para bueno, realmente, mes? Sería. ¿Este año tiene que ser? No, quiero sacarla para mi cumpleaños el 6 de mayo. Algo así. O sea, quiero hacerlo ya. Claro, estoy en la etapa final. Solamente depende de que todo apriete play y que todo camine. ¿Y ya tienes ya una? ¿Vas a presentarlo? Quiero ¿Tienes presentarlo. Alguna idea de presentarlo? Sí, sí, pero no he coordinado con locales aún. No tengo algunas tentativas, pero no te podría decir porque no he conversado. Pero sin embargo vas a tocar en vivo en estos días. Ah, por supuesto. Pero yo toco con varios proyectos y varias cosas. Voy a tocar el sábado, pasado mañana, con Elegante y la Imperial, que estoy de guitarrista. ¿En dónde? Telefónica, en la Fundación Telefónica, en la feria. Ya. Tocamos penúltimos a las 8 de la noche. De ahí, el próximo fin de semana, el 23, el evento Dopamina, donde voy a estar de DJ abriendo el evento. O sea, voy a tocar tipo 11 de la noche, temprano. Y el 30 estoy en Paracas con Corina Bartra, que es una yacera peruana internacional, pero que ha hecho más carrera afuera y que va a hacer un show allá en Paracas, y yo soy como tecladista. Entonces, o sea, aparte. Tienes agenda. Estoy buscando tener más también, ¿no? O sea, siempre quiero estar. Lo que más me parece el momento de la verdad en la música es el tocar en vivo. Excelente, pues, o sea, claro. Porque el momento de la verdad, porque con la computadora puedes falsear. Ya, ahorita lo puedes. O sea, claro, sí, siempre esas cosas se pueden arreglar, claro, se puede editar. Bueno, acá lo dejamos a Chino Hammond con la otra canción más de. El disco El Mar en Invierno. El Mar en Esta Invierno. Esta canción se llama Del Corazón. Del Corazón. Es una lentita, la voy a reducir también. A ver, espero una parte instrumental simpática. Ahí. Lo que se pueda. Ok, esto es Vinilos en el Aire. Lo dejo con un Chino Hammond. Tan fácil dejarse llevar por la angustia y
echar a llorar. Mi cuerpo duele, los pies me pesan, del aire brotará otro cantar. Tú lo has visto, yo no he sido quien ha traído tanto dolor del corazón. El agua es agria, si tiene sabor, y todo sabe, sabe a temor. Y el cielo claro se dejó ir, y las estrellas van a morir. Y tú lo has visto, yo no he sido quien ha traído tanto dolor del corazón. Bravo, muy bien, excelente. Muchas gracias. Gracias, Chino. Bueno, ese fue Chino Hammond y bueno, queremos darle las gracias por haber venido, por haberse preocupado tanto en un poco rehacer sus temas para esta sesión de acústica. Y bueno, espero volverte a ver ya con el material en la mano, ya, y a ver pues qué pasa. Bueno, mientras tanto los voy a dejar con un video. Hay un video de Chino. ¿Cuál? El Todo Está Perdido. Todo este está es del disco del 2016. Del disco del 2016. Sí, oye, muchas gracias por la invitación. Ya, de verdad, increíble. Sí, no hay ningún problema. Acá, cuando quieras. Todos los artistas. Sí. Y sí, me gustaría escucharte eléctrico también en uno de estos días. Ya, pues. Bueno, vamos a dejarlo. Queda pendiente, pues. Lo dejo con el video. Sí, corre. Estoy Vinilos en el Aire. ¿Quién es? Es él final amor.
esa vuelta están tocando. Sí, acaba de desconectar una cámara. ¿Yo? Ya estamos ya por despedir el programa, ya van a ser las 9:30. Quiero agradecer a todos los que han estado conectados, a Renzo Sánchez, que es fiel ahí, sigue. Y bueno, la próxima semana también tenemos otra banda en vivo, será algo muy especial. Todavía no lo voy a confirmar al 100%, pero es una banda que está bien metida en música muy progresiva. Y bueno, pues los espero para el próximo jueves en su programa Vinilos en el Aire. Ahora los dejo con la canción Muca de Cholo Visceral. Te faltó decir algo más. Sí. Disculpen, en una despedida en dos partes. La primera parte despide el programa. Y ahora, Chino tiene algo que decir. Bueno, que si quieren encontrar la música, busquen Haman y la Luna en Spotify, en todas las plataformas, y en Facebook está como Haman y la Luna también. Claro. Así, y hay otro que es Haman Solo, que es mi electrónico.